digo yo, he puesto hablando de la... Vale. Hola, 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 hola. Sí, por favor, por favor. Hola. Hola, hola. Good night. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos de noite aquí, en este espacio tan especial, a Luis Joane, que... é unha joyita do festival. Estamos pendentes de que non caiga máis choiva, pero bueno, en calquer momento, se volve a chover, teremos que poner aire na carpa os proxectores e o público teredes que vir para aquí, máis para dentro. Bueno, moitas gracias por vir, pasalo hoxe moi ben, creo que vamos a pasar moi ben. Bueno, comentamos que vamos a ter esta noite. Sí, bueno, un pouco explicaros, bueno, como dice Ana, bienvenidos, de verdad, este sitio es como... Entonces es un poco un templo, ¿no? Aquí han pasado performances que las tenemos como muy grabadas en la retina y que es siempre un placer compartirlas con el público de esta manera tan directa, ¿no? Entonces, comentaros un poco cómo va a discurrir la noche. Hay un dicho que en Galicia que dice que nunca choveu que escampara, es decir, nunca llovió que no parara, ¿no? Que no parara. Entonces, confiemos en que todo se va desarrollando un poco lo que os vamos a contar ahora. Bueno, vamos a comenzar con una pieza titulada El sonido de las imágenes, de Laura Moreno. Esta pieza fue la seleccionada para la última edición de Residencias Artísticas de BAIC. Y bueno, siempre para nosotros es muy especial, ¿no?, hacer este estreno, ¿no?, del trabajo que ha hecho Laura en Canadá durante su residencia y poder un poco compartirlo con todos y descubrir ese proceso, ¿no? Comentaros también, que creo que es procedente, que precisamente está abierta la convocatoria para que presentéis vuestros proyectos a BAIC. Estará hasta el 12 de junio y, bueno, la residencia lo que hace es invitaros de 4 o 6 semanas a desarrollar un proyecto en formato de celuloide, en formato cinematográfico, en cine. Lógicamente, bajo nuestra perspectiva, pues que se base en la investigación y que sea rupturista, ¿no? Entonces, nada, invitaros de verdad a entrar en nuestra web, leer las bases y recibir vuestros proyectos para... seguir de alguna manera desarrollando este camino y sobre todo impulsando, ¿no?, desde el festival también todas estas posibilidades que nos ofrece hoy en día el cine analógico y sacarle todo su potencial. Después de esta primera parte haremos una paradita, nos tomaremos con Alhambra una cerveza, que es nuestro patrocinador y está riquísima, os la recomiendo. Y en ese interés haremos un cambio de setup, para de alguna manera ya dejar todo listo para la segunda performance. Y como no quiero, porque soy a veces con los nombres muy despistado, esta segunda performance además teníamos muchas ganas de verla porque es de alguien que de alguna manera nos ha acompañado durante el Festival de Público muchos años y que lo consideramos un poco de la familia, porque con el tiempo se va generando un poco una familia en torno al S8 que va más allá, ¿no?, de no solamente no participar o no participar, sino gente que repite y gente que luego viene como público o ha venido como artista, ¿no? Este es el caso de Jorge Suárez Quiñones, al cual, pues bueno, le mandamos un aplauso ya ahora inmediatamente, si queréis. Un aplauso para Jorge. su performance se llama Healing Ray. Y además está acompañada, ¿no?, de Ilia, en el cual va a ser lo que es realmente una intervención en tiempo real, tanto a nivel sonoro como visual. Si no hay paraguas en Galicia, no estaríais en Galicia. Entonces empieza a haber unos paraguas por ahí. Pero es parte del continente. Disfrutar mucho de esta primera noche de desbordamientos. Para nosotros es un poco la esencia del festival también, ¿no? Llevar el festival, ¿no?, y llevar las propuestas de los artistas no solamente a la sala, ¿no?, sino también a, de alguna manera, transformar los espacios y transformarnos con las performances que vemos. Muchas gracias. Y bueno, ya que pido un aplauso para Jorge, también quiero pediros un aplauso para Laura y que disfrutéis mucho. Gracias.
Thank you.
quedarse aquí. ¿Qué pasaría si quedas en la de un thank you.
Thank you.
Thank you.